Amigos, como vieron en esa poderosa intro y en ese titulazo, ¡oh sí, amigos! Hoy vamos a hacer un video con estas motos bastante ochenteras. Vamos a hacer unos retos épicos de fútbol, amigos. Nos vamos a enfrentar a Servilleta, el vecino y el Capi que viene de rojo. Uf. ¿Ese de rojo? Yo no sé. El reto de hoy, amigos, consiste en poner a prueba nuestras habilidades pamboleras en el fútbol, pero agregándole un toque extremo, un toque de dificultad con las motos. Como ya lo vieron, aquí vamos a realizar todos los retos sobre estas bellezas. ¿Y sabes qué es lo mejor, Capi? Que nadie lo ha hecho. Primero youtubers que hacemos estos retos. Eso me gusta. En moto. Yeah. Por supuesto con casco, porque la protección es primero, ¿no? Claro, claro. Te caes y luego viene la ambulancia y te llevan ahí a urgencias. Y no. Aquí pura seguridad, papá. El bar. Y bueno, cracks, recuerden apoyarnos con su grandioso like si es que son amantes de las motos o del fútbol. Y por cierto, vayan comentando en la parte de acá abajo quién creen que va a ganar el día de hoy. Si el equipo azul o el equipo rojo. Bueno, amigos, empecemos. Bueno, cracks, les explico el primer reto. Aquí vamos a dejar botando el balón para que el vecino llegue con la moto y le dé de bote pronto y haga un golazo. Este gol va a contar un punto, si le das al crossbar dos puntos, si la logras meter en la portería mini te cuenta tres puntos. Este es el ejemplo, cracks. Y todo esto, cracks, se va a realizar con esta pelotota. Ahí está, vecino, la tomamos entre nuestras manos. Venga, vecino, sale. La dejamos botando. Llega vecino y rájale. ¡Ay! Ahí está, ¿eh? Ahí está el bar. Tres puntos. Tres, papi. Bueno, amigos, vamos por el primer intento. Vamos a tratar de meterla en la mini portería para hacer unos pequeños tres puntitos. Venga. Venga, vamos. Sale. Un punto. Venga. Amigos, como se dieron cuenta, le pegamos ahí en la horquilla y nos desvió. Pero bueno, tenemos un puntito. Ahora sí, vamos por los tres. Venga. Vamos, vamos, amigos. Venga, sale. Dos puntos. Cerca la bala, amigos. Otra vez. Tenemos dos puntitos. Ahora sí, vamos por esos tres puntos. Venga. ¿Sale? Chiquitito. Amigos, hice tres puntitos. Esperamos que Capi pues no supere los tres puntos o al menos me empate para que nos vayamos a la siguiente ronda y pueda estar reñido este pequeño encuentro. Bueno, cracks, pues qué les digo, me toca, vamos a darle, vamos con mi primera oportunidad, una de tres, hagámoslo. ¿Quieres un punto? ¡No! ¡No! Nada. Un puntito. Cracks, esto de verdad parece más difícil de lo que se ve. Como que al momento de que ya le vas a pegar, esa pelota se mueve, ¿eh? Se mueve, créanme. Pero vamos con el segundo intento. Segundo intento. Tengo que dar la cruz. ¡Ay! Sentía que le iba a pisar. ¿Sí? Sentí
sentí en mi cuerpecillo ese miedo. Tercer intento, cracks. Créanme que está cañón esto, pero vamos a intentarlo. Tengo que sacar un crossbar. Es un poquito complicado medir el bote, pero la tercera es la vencida. Hagámoslo. Era crossbar de lado, ¿no? ¡Pásele, pásele! Según las reglas decía crossbar, yo le di a crossbar. Crossbar, pero de lado. Quiero mis 5 puntos ahora. Primer reto realizado, amigos. Ganó el equipo azul. Quedan 2 más. Puede remontar el equipo rojo. Así que ustedes comenten. Yo vi crossbar. Puede que... Se ganó bien, ni modo. Quedamos 3-2. Así no juego, ya me voy. Tenemos el segundo reto, amigos, en el cual tenemos los famosísimos, los típicos penaltis. Pero va a ser, amigos, lo mismo con esta pelotota. Aquí lo interesante, amigos, es que los penaltis van a ser arriba en la moto. Si la mete, es un punto. Si la mete en la mini portería, van a ser 2. Pero si le pega al crossbar, serán 3 puntachos. Así que, amigos, va a estar bueno este reto. Quédense para ver si gana el equipo azul o el equipo rojo de Capi. Pues bueno, amigos, vamos con el ejemplo. Ya está ahí Capi. Listo, ya está preparado. ¿Sale? 3-2, dale. Ahí está. Un puntito, papá. Un puntito. Pues bueno, cracks, vamos con el segundo reto. Son nuevamente 3 intentos. Hay que intentar meterla o darle al poste a cualquiera de las 2 porterías. Puede ser gol, recuerden. Y el crossbar solamente es el de arriba, porque con eso de que en la pasada no me validan mi poste. Vamos con este nuevo reto, cracks. ¡Vamos, vamos, vamos! Casi, casi, un puntito, un puntito. Segundo intento, cracks. En la primera ya metí un puntito, pero vamos por ese crossbar. Ese es el bueno, ese es el bueno. Hagámoslo. Sale. ¡Vamos! ¡Quiero ese poste! ¡Quiero ese crossbar! ¡Quiero ese crossbar! ¡Wow! ¡Listo! Lo logramos, cracks. Crossbar, crossbar, crossbar. Le dimos. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver qué sucede. Último intento. Venga. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, cracks, logré darle al poste. Más 2 puntos, igual a 5, ¿no? 5 puntitos. Está un poquito bueno este reto. Está complicado, pero no imposible. Ya le dejé toda la presión. Vamos, amigos, vamos. A hacerlo. Pues bueno, cracks, primer intento. Capi, la verdad, le fue bien. Pues vamos a ver qué tal, amigos, vamos a ver qué tal nos va. Primer intento, vamos por ese crossbar. Vamos a callarle la boquita al Capi, ¿eh? Venga. GoPro, venga. Maravillosa jugada. Nada más, ¿eh? 2 puntitos, papá. ¿Qué sucede con este tipo? Pues bueno, cracks, 2 puntitos son excelentes para empezar esta ronda. Vamos por el segundo intento. Vamos a ver si ahora sí le podemos pegar al crossbar. Venga, amigos, venga. Golazo, golazo, golalalazo. Pues bueno, amigos, llevamos 3 puntos en total. Si hacemos un crossbar, le podemos dar la vuelta a Capi y nos llevaríamos 6 puntos. Necesito sus likes, por favor, para que pueda realizar este gran tiro y podamos ganarle a Capi en esta ronda. Venga, amigos, venga, venga, venga. Última oportunidad, se acaba esto. ¡Sale! ¿Cómo vieron, cracks? Estuvo un poquito más reñido esto. Estuvo reñido, es 5-4. Nos vamos a la tercera ronda. ¡Vamos, vamos! Bueno, cracks, para este tercer y último reto que vamos a realizar el día de hoy, va a ser la misma dinámica, ya saben, así que venimos en la Motuki, venimos con todo, pero aquí la idea es darle ahora, intentar ese penal justamente dándole con la cabeza. Va a ser remate con cabecita de Jared Borghetti con todo, rematando a morir. ¡Borghetti!
y a ver cómo nos va. Ya saben, el puntaje, cracks, son un punto para la portería grande, dos para la chiquita y tres el crossbar. ¿Sale? Ya se la saben, ahí les va el ejemplo. Bueno, tomamos la pelotota, cracks. Vecino está ahí al fondo. ¿Sale? ¿Preparado? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira nada más! Eso hubiera sido crossbar, crossbar. Pero no vaya, amigos. Ah. Así de fácil y sencillo. Así me gusta, que no valgan tus crossbar. Pues bueno, amigos, primer intento del de la cabeza. Vamos 1-1 en rondas. Ahora sí nos tenemos que llevar esta, amigos, para ya liquidar al equipo rojo, al equipo de Capi. Vamos, 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 vamos por esos tres puntitos. Mínimo, así como lo hicimos en el ejemplo, ahora vamos a hacerlo en la vida real. Venga, venga. Primer intento. Dale. ¡Qué agradable sujeto! ¿Vieron, amigos? ¿What? ¡Tres puntos! Pues bueno, amigos, los primeros tres puntitos, como lo dije en la explicación, le iba a pegar a los tres y ahí está, amigos. Nos quedan dos intentos más y pues a ver qué sale. ¡Venga! ¡Sale! ¡Eso! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Te quiso abrazar el muchacho por atascón? ¡No se pasen, amigos! Le pegué al poste. Lamentablemente ese no vale ningún punto. Seguimos con los tres mismos. Y pues ahora sí ya, vamos a reponernos. Vamos a meter mínimo un crossbar o un de portería chiquita para irnos alto con puntos. Tercer y último intento. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué pasó ahí? Lamentable. Como que me confié mucho, me dejé llevar por el crossbar. Quería más tres puntos. Ni modo, me quedo con los mismos tres. ¡Eso me huele bien! Bueno, cracks, vamos con el tercer y último reto. Vecino hizo tres puntotes. La verdad, los hizo bien, dándole el crossbar. Pero vamos a superar esa marca, ¿no? Vamos a hacerlo con todo. Venimos motivados con la actitud. ¡Hagámoslo! ¡Vale! ¡Primero! ¡Vale! Amigos, tengo que confesarles algo. Yo tengo un grave problema. Soy un goleador nato y esto de los crossbar me cuesta demasiado. Como pudieron ver, me acabo de aventar un golazo al ángulo, señoras y señores. Yo no sé, pero me merezco un premio por esto. Espero estar nominado. Pero bueno, vamos con la segunda oportunidad. Estoy más que listo. No puede ser. Te digo, te explico. Esto se pone interesante. Llevas un punto. Haces un gol de un punto. Bien. 3-2, exactamente. Si la metes a la portería chiquita, me empatas. Si la metes a crossbar, me ganas. Todo tuyo. ¿Ok, Maguey? Ya no quiero jugar. Tercer y último intento, amigos. Tercero, babies. Está en sus manos. Está en su cabeza. Venga. Tercero. Quiero ese crossbar. ¿Quién es el crossbar, nena? ¿Quién es el crossbar? ¡Lo necesito! No, sí, sí, estoy bien, güey. La gasolina, güey, se está tirando un poquito. No mames, güey. Lo bueno que no me pasó nada, güey. Todo fue muy rápido, güey. ¡Fue crossbar! ¡Fue crossbar! Dando la vida por ustedes, crack. Se rifó, se rifó, se rifó. Pero miren, seguridad ante todo, amigos. Exactamente, siempre seguridad. Mira, no pasó nada, no pasó nada. Ah, la verdad, aquí sí, un pequeño raspón. Pero como soy de acero, soy demasiado sexy como para que este cuerpo se dañe. ¡Pero ganamos, cracks! Y aparte, antes lo voy a quitar porque al último decidimos que sí va a haber castigo. Entonces, unos latigazos que damos. Unas caídas. Así que, amigos, quieren saber el castigo. Bueno, cracks, ya hemos terminado el reto, un poco lastimados, pero valió la pena. Aquí ya el crack vecino se va a fletar, le tocó perder en este reto. Fueron tres retos, tres tiros de fletada. Dale. ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? Dale, segundo, venga. ¡Oh! ¡Oh!
¿Listo, vecino? ¡Sabe! Vean, amigos, no es choro, chequen, todo rojo, ya. Ahí está. Hasta donde te salieron las tripas las ahí. Tripas. Bueno, amigos, si les gustó, ya saben, darle like y también compartirlo con todos sus cuates. Inténtenlo, bueno, no inténtenlo, que se caigan. No lo intenten, cracks, porque es un poquito peligroso. Tomamos todas las medidas de seguridad necesarias. Exactamente. Estuvo tranquilo, casquito, velocidad relax. Ya saben, comenten si quieren que hagamos otro reto parecido a este. Algo locochón. De Carlos. Y por cierto, recuerden suscribirse a nuestro canal porque, estamos subiendo videos de food, trucos, skills, de todo, todos los martes y viernes, obviamente activando esa campanita, cracks. Así es, porque si no activa la campanita, pues YouTube no les avisa. Ya saben que es medio payaso, medio mamoncito, así que actívenla para que puedan ver increíbles videos de fútbol y retos épicos como esto, ¿cómo no? Bueno, cracks, nosotros somos los Titanes, esperamos les haya gustado el video. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye, bye.